es un placer que estén con nosotros en este nuevo año, en esta nueva temporada. Mucho se ha hablado sobre el Club de Fútbol Monterrey. Llegadas, salidas, rumores, no rumores. Lo cierto es que se fue un histórico y aquí te presentamos los números de Rogelio Funes Mori. Llegó con más dudas que certezas. Estuve agradecido de este club apostó en mí en un momento donde no me, quizás aquí en México no me conocían, donde sí, quizás vine muy criticado, pero nunca le di importancia a todo eso. Creo que sabía que era una oportunidad para mí muy importante, para mí, para mi familia, y con trabajo, con dedicación, como lo he dicho, creo que pude salir adelante, pude lograr cosas muy importantes, ¿no? Lograr títulos. Con su constancia, profesionalismo, cero escándalos extracancha y sobre todo con muchos goles, se fue ganando un lugar hasta convertirse por más de 8 años en el centro delantero titular del Monterrey. Nada, siempre me rindé al máximo con el club, di la vida por el club, siempre defendí la camiseta a muerte y no me reprocho nada, creo que dejé todo. 26 de julio de 2015, su primer partido como rayado. 2 de diciembre de 2023, su último y también su última anotación. El balón le queda a Gallardo, el centro, remate, gol. Rogelio Funes Mori, el tan criticado, el que dicen que no aparece. Fueron 328 partidos, 160 goles, 39 asistencias, 5 títulos, números escritos con letras de oro. Y para mí es un sueño. Yo en lo personal, cuando decidí ser delantero, siempre dije que quería ser el máximo goleador de un club grande, y hoy es un sueño que estoy cumpliendo, ¿no? La verdad que Monterrey es un club con mucha historia, con muchos jugadores que han pasado, grandísimos jugadores, y yo poder ser parte de la historia de este club, la verdad que es un privilegio, un honor, y es un sueño que estoy cumpliendo. 114 goles en temporada regular, 18 en fases finales, 19 en Copa, 5 en CONCACAF, 3 en Mundiales de Clubes y uno más en Leagues Cup. Completan el legado del mellizo. Sin duda que encontré mi lugar en el mundo, encontré una ciudad, la gente que salía a la calle y siempre me demostraba su cariño. Creo que eso es lo que más me llevo de aquí, la gente. La ciudad hermosa que me tocó vivir, estar tan mucho tiempo aquí, y el cariño de toda la gente que me mostraba día a día cuando salía a la calle. Copas de la Apertura 2017 y 2020, CONCACAF 2019 y 2021, y la más celebrada y esperada, la Liga de la Apertura 2019, donde fue pieza clave, marcando en la ida y en la vuelta. Ya estaba fallando Jorge Sánchez, que no midió bien. Servicio. Rogelio, una leyenda viviente de un Rayados que está en renovación y que a partir de ahora inicia la era post Funes Mori. Uno más para el mellizo, el máximo anotador. Muchísimas gracias a Diego Armando Medina por esta muy buena pieza. Y aquí estamos viendo el gráfico, ¿no? De los partidos, de los goles, de las asistencias, de las rojas, minutos, trofeos y amarillas también. A ver, Para platicar sobre este tema, me gustaría entonces ahora ir con mis compañeros que son parte de este programa, tanto Diego Armando Medina y el Pibe Verdirame, en vivo y en directo desde Monterrey, Nuevo León. A ver, creo y coincidimos los tres que Funes Mori es un tema que divide muchísimo. O te gusta o no te gusta, o lo amas o no lo amas, ¿no? Lo cierto es que están los números. Ahora bien, ha externado que no le gustó el trato. Entiendo, y Diego Armando, planteo esto porque se han hablado muchísimas cosas sobre Rogelio, sobre el club, entendiendo pues que está en una transición, como bien lo dices en la nota. Quiero, antes de ir con ustedes a saludarlos y platicarles esto, plantear mi entendimiento que tengo, ¿no? El Tato Noriega, el director deportivo del club, dice que habla hace 6 meses con los agentes de Rogelio Funes Mori y dice, no estamos seguros, no queremos renovarlo, queremos que empiecen a escuchar ofertas. Esto la temporada pasada, no esa temporada, eso lo entiendo, ¿no? Se acercaron con la gente de Rogelio y dijeron, perfecto, empezaron a escuchar ofertas. Entiendo que es un histórico,
entiendo lo que ha hecho, pero la realidad es que volviéndonos en sí firmes y claros con los números, el Monterrey necesitaba una renovación, una reestructuración, y esa es la forma. Ahora bien, también entiendo que antes de Rogelio eran otros más, que ahí también entiendo la molestia de, ¿no? Primero estaba un Joao, los Aguirre, la pregunta si Maxi Mesa con la renovación, si seguirá o no seguirá, si no le van a buscar equipo. Entendiendo esto, creo que Rogelio va por ese lado, ¿no? De, a mí no me quieres y yo soy el máximo anotador, y a otros que no han hecho nada, si los quieres. Creo que va por ahí, no sé lo que piensen ustedes. Desde mi punto de vista, se había cumplido ya con Rogelio un ciclo muy bueno y que era lo mejor tanto para la directiva y para Rogelio que siguieran por caminos separados. Los saludo con muchísimo gusto. Diego Armando, Pío, dígame, ¿cómo andan? Caro, qué gusto saludarte. Un abrazo. Y qué gusto estar de regreso en este Acceso Rayados y que vuelva el torneo. Pibe, pues qué placer tenerte en la Sultana del Norte y poder platicar directo y al grano, como lo dice Caro, del tema de Rogelio. Yo quisiera escucharte primero a ti, Pibe. ¿Cuál es tu opinión de la salida ahora a la nueva era post Funes Mori que arranca? Para mí es un tema muy complicado porque se habla de ciclos. Y yo a veces eso no entiendo, lo de los ciclos, si esto tiene que ver por cuántos años está un jugador en un club o cómo viene su presente, porque si me dicen es que se acabó el ciclo, ¿cómo se acabó el ciclo de alguien que en el último año hizo 21 goles? Yo entendería que los últimos 2, 3 años lleva 10, 8, 5 goles, pero si alguien hizo 21 goles, nada más explíqueme en dónde está el tema de los ciclos. Pibe, ¿cómo estás? Bueno, bien, Diego, primero saludarte a vos, a Caro. Lo de los ciclos es complicado en la vida, ¿no? Yo también coincido con vos, desprenderse de un tipo de 160 goles, 21 goles el último año, es muy complicado, y yo también las formas las entiendo, pero también comprendo, lo único que no voy a comprender de toda esta situación de Funes Mori es lo resistido que es por la gente, por mucha gente. Yo creo que un jugador que va a quedar en la historia de Monterrey como el número uno en goles, porque esa estadística no se puede borrar, se podría haber ido de otra manera. Después lo futbolístico, yo lo admito, yo también como técnico, ahora que me toca dirigir, llevar un proyecto, a veces uno hace un análisis, quizás la directiva hizo un análisis, ve en Rogelio una baja, no en la cantidad de goles, porque ahí sí creo que no hay una baja, yo creo que pueden ellos ver una baja de juego, buscar otra alternativa de un 9. Yo sí creo que hubiera ido por otro. Okay. A ver, ¿a qué me refiero? Si se va mi goleador histórico, traigo un jugador ya comprobado. ¿Por qué digo esto? Porque un killer, exactamente. Porque el chico este, Brandon, yo no lo voy a poner a duda, pero lo quiero ver. Me parece que la Liga de Estados Unidos es mucho más inferior a la de México y no tiene los números. Es que no tiene números. Solo la directiva, o la gente que lo trae, bueno, directiva y cuerpo técnico, porque no le quiero quitar la responsabilidad al Tano Ortiz. El Tano también toma decisiones. Claro, claro. Y yo sé que no era del agrado Funes Mori del Tano, no. No era el 9 que él se moría. Yo hubiera traído un killer, un jugador de más de 21 goles, para decir, bueno, se van 21 goles en la temporada, pero llega alguien con más goles. Y no un chico que hubiera podido estar con Funes Mori, claro, quizás 6 meses más. Lo va llevando. Es complicado, es complicada la decisión, no es fácil. Lo que sí yo quiero dejar claro, ¿por qué tanta resistencia al goleador histórico? Yo no, esa parte no la puedo entender. Después los ciclos sí lo entiendo, Diego. Años, ¿verdad? Y no lo entendí y no lo voy a seguir entendiendo. Pero el tema de los ciclos, yo sé que en el fútbol se nos cumplen ciclos. En la vida. Y en el deporte no es la excepción. Aunque siga rindiendo, pibe. Es que eso es lo que a mí me da. ¿Cómo te puedo Esa decir? Esa es mi única duda. Entiendo de los ciclos y los años. No, es que los goles están. Y para eso está. Si tú me preguntas a mí qué decisión hubiera tomado, yo por mí me hubiera quedado con Rogelio. El tema también hay que ver qué aceptación tiene Rogelio Funes Mori para el Tano Ortiz en el 11 ideal. Okay. En el 11 inicial, perdón, no ideal, inicial. Porque tampoco podés tener a tu goleador histórico y en el último torneo que marcó 21 goles en la banca. Porque yo creo que hoy la prioridad para el Tano Ortiz se llama Berterame. Estoy de acuerdo, ¿no, Caro? Y creo que ya se iba a convertir, al menos de arranque en el torneo, hasta en la tercera opción del Tano Ortiz. A eso voy, capaz que era la tercera y no lo están diciendo. Yo lo que siento como que se ha querido todo para el lado de la directiva, que tomó una decisión y nadie se la quita. Pues es que el Tano aventó a la pelotita a la directiva. A eso voy. Y hasta el, pero hasta uno el, en el interior sabe que el Tano también, o no también, es el que toma decisiones. Si el Tano le dice al Tato, yo quiero Funes Mori, ¿qué hace el Tato? Se queda Funes Mori. Claro.
Pero por supuesto. No tengo duda. Ese es el tema. A ver, Caro, yo puedo comprender, al final de cuentas, es un futbolista que a mí me gusta, a mí me hubiese encantado que se quedara, y sobre todo por sus números. Pero yo siento que se le está metiendo una presión extra e innecesaria a Brandon, porque me parece un buen delantero, me parece un buen prospecto, una buena apuesta de la directiva. Por ser mexicano, sí, y porque sí, tiene buenas cualidades, pibe. Pero llega con una presión extra. Ahorita dijiste tú, pudo haber estado con Funes Mori. Hay otras instituciones, sin dar nombres, que están manejando de mejor manera su cambio generacional. Esos famosos ciclos. Creo que ahí viene el tema. Y no me importaría tanto que se fuera un delantero de 21 goles. Si se queda uno de 18 y se queda otro de 15. Pero se me queda uno que hizo 2 goles en el año, que es Rodrigo Aguirre. Y un Berterame que sí, batallando entre lesiones y todo, no supera los 10 goles en el año. A ver. Y tampoco apareció en clásicos y tampoco apareció en liguillas. Entonces, ¿va a estar dura la apuesta, Caro? Ya está hecha por el Tato. Y ojalá que le funcione, porque esto ojalá. Es claramente el proyecto del Tato con el Tano, casado con él y con el cambio de otros jugadores. Y avalado por la parte de arriba de la directiva de Filisola. Claro. Ahora, queda mucha duda, Caro. ¿Sí? En el tema de que por qué uno sí, como el caso de Maxi Mesa, que se renovó, y el caso de Rogelio. Otros no. Correcto. Sí, a ver, en eso creo que estamos y entendemos eso, ¿no? Yo hablaba de los ciclos y yo estoy con ustedes. Si van a terminar un ciclo como el de Rogelio y ya hablaron y lo platicaron desde el semestre pasado, oye, no están nuestros planes seguir con Rogelio, está perfecto, pero te tienes que traer a un tipo que, como tú bien lo dices, te promedie la cantidad de goles que te prometía Rogelio, porque hoy por hoy lo cierto es que no lo hay en el equipo. Eso es un check y lo entendiendo, ¿no? Las preguntas, ¿cuándo se van a seguir los Aguirre? Hablando de los dos, tanto Eric como Rodrigo, porque los dos ya han tenido vastas oportunidades y no han rendido. Joao Rojas es otro de los que tenemos que cuestionar, que tiene plaza de extranjero, sabemos que no lo va a utilizar, pero si mal no estoy, Diego, son 4 años por lo que lo firmaron a Joao, entonces se les va a complicar a la directiva encontrarle lugar. Ahora, entendiendo, como ustedes bien lo dicen, ¿no? La diferencia de que hay muchos que querían a Rogelio, otros que no. La realidad, y para mí, es y la voy a poner sobre la mesa. Rogelio tuvo un solo error, que es estar en la misma época que André Pierre Guignac. Y esto viéndolo enfrente, ¿no? Porque el equipo de enfrente ha ganado cualquier cantidad de finales y el Monterrey, de las 8 que mencionamos, ganó 5. Pero de esas 5 ganó una sola de Liga MX. Y si nos vamos a los números propios, Rogelio Funes Mori solamente participó en 3 goles de las 8 finales de que disputó. Entonces, el regiomontano y el rayado entiendo que es, pero no pesa en los momentos importantes. Y hablando también de las sequías que ha tenido o que tuvo últimamente Rogelio Funes Mori en los clásicos contra Tigres, ¿no? A ver, que podremos deducir y hablar y decir, bueno, esto aquí sí participó, aquí no participó, pero sí influyó. Y también, evidentemente, que hay que saber que este es un trabajo colectivo, ¿no? No nada más el Rogelio, sino claro, que no se equivoque en la portería, que no se equivoque en defensa, que no se equivoque en la media, porque también se le carga mucho al delantero, pero ¿qué hizo Edgar Castillo en la final contra Pachuca? ¿Y qué hizo Jonathan González, Hugo González en la final contra Tigres? Podremos especular mucho, ¿no? Y Cardona y Avilés, que fallaron un penal los dos. Exactamente, ¿no? Claro. Entonces, será muy complicado cuando el equipo de enfrente te ha ganado todo. Entonces, sí puedo entender algunas sensaciones de la afición. Lo cierto, y no sé si coincidan conmigo, es que creo que lo más sano para este futbolista, que yo, esto ya personalmente, es un tipo que fue muy disciplinado, que nadie habla, pero nunca tuvo ni un escándalo, que el tipo se presentó cada vez que se le pedía, y muchos podrán decir, bueno, eso es la obligación de un futbolista. Bueno, no todos los futbolistas lo hacen. Lo cierto es que Rogelio Funes Mori sí lo hacía. Al contrario, recuerda el día que desafortunadamente vivió una situación de violencia, de inseguridad en su casa, durísima, bravísima, que no se le desea a nadie. Él al siguiente día, eso fue un domingo en la noche, pibe, el siguiente día estaba en el barrial. O sea, como esto, profesional, 100%. Lo que sí quiero aclararle a Caro, y coincido con ella, es la parte de, si yo sería Rogelio Funes Mori, viendo todo lo que, la negatividad que tengo de la gente, yo hubiera tomado capaz la misma decisión. Okay. La decisión de decir, ¿sabes qué? Es el momento de, después de 8 años, irme como lo que soy, el goleador histórico, eso no me lo puede quitar nadie, porque se iba a ir desgastando la situación. Vos imaginate que cuestionamos a un jugador de 21 goles. ¿Qué pasa si Rogelio Funes Mori se queda en Monterrey y este año hace 2? Lo matarían. Entonces, se va en un buen momento. Lo de la afición y lo de la directiva, entiendo que hay momentos
que hay que tomar decisiones. Y como dice Caro, hace 6 meses ya lo habían hablado con él, sí, y con su gente. Por eso digo, esto no nos tiene que tomar de sorpresa. Lo que me toma de sorpresa, o yo hubiera actuado de otra manera, es no meterle tanta presión a este chico, en el sentido de que yo hubiera pensado, quizás mal, okay, porque ellos deben tener más estudiado todo ese tema, hay mucha gente trabajando para y por el club, de las cuales yo ni estoy enterado, que el análisis que hicieron con Brandon Vázquez nos puede llegar a sorprender, ojalá. Hoy a mí no. ¿Sería sorpresa? Hoy, para mí sí. Para mí sí, porque yo veo los números, tú lo dijiste. No hay goles. No es el máximo goleador de la MLS. No trajiste a la super sensación y que todo Estados Unidos se peleaba por él. Trajiste a un jugador de 9 goles al año contra uno de 21 ya comprobado, que te puede gustar o no te puede gustar. Ahora, lo que me llama la atención, Caro, es que, a ver, la eliminación con Vucetich, que esa es justo después, cuando hablan con Funes Mori, que no va a continuar, juega 6 meses aún Funes Mori, fue en mayo. Sí. Hoy estamos en enero. O sea, eso fue hace 9 meses, ocho meses. 8 meses. Y en 8 meses no conseguimos ese killer que decías ahorita tú, ese de jerarquía. O confían demasiado en Berterame. Eso ¿también? No lo sé. También puede yo ser. Yo sé que el técnico sí confía mucho en Berterame. Eso, por rumores que hay en el ambiente, porque te llega siempre. Si el Tano le preguntas quién es su 9 hoy, se llama Germán Berterame. Por sobre Brandon. Creo que sí. Pues va a estar bueno. Me ¿no, sorprendería Caro? Que sí. No sea así. Y Rodrigo Aguirre, que fue el más ganón de todo esto, que él ya estaba tachado para irse y se queda Rodrigo Aguirre. Sí, lo más increíble, ¿no? Y preguntarte, Diego, sabiendo que eres el insider y que sabes absolutamente todo de la reestructuración que se está planeando con José Antonio Noriega, preguntarte, ¿quién sigue? ¿No? Sabiendo que Joao ya está separado del plantel, ¿qué pasará con Ponchito? Se habló hace algunas semanas sobre la insistencia de Cruz Azul. Yo también creo que este futbolista también ya cumplió un ciclo, que ya lo que aportó. Los Aguirres, se ha cuestionado mucho la llegada de Gerardo Arteaga. Todo esto, ¿nos lo podías explicar más o menos cómo está? Porque son muchos rumores los que corren alrededor del Monterrey. Sí. De hecho, tenemos también preparadas piezas más adelante sobre las altas y bajas. Pero la realidad es que hoy el plantel así está. Ya no va a haber salidas. O sea, los únicos que se fueron es Joao Rojas, que está en estos momentos separados del plantel. No ha aceptado ofertas en el fútbol mexicano y se le va a tener que rescindir su contrato, al menos que él decida quedarse 6 meses aquí y Monterrey pagándole, que creo que esa es la última de las opciones. Jonathan González, que es el otro que salió, este chico, Joao Rojas y Rogelio Funes Mori, son las únicas tres bajas. Del Monterrey, con las altas, Brandon, el Corcho, y yo hubiera pensado en alguna más, te digo por qué. Gerardo Arteaga, que se concrete. Sí, por el tema de los jóvenes, que vienen pisando fuerte. Yo hubiera pensado en lo que dice Caro, Ponchito, quizá uno de los dos Aguirres. Hubiera pensado en algo más. Incluso en bajas, Daniel Parra. Hablo en bajas. Opciones. Sí, lo que pasa es que Monterrey tiene alternativa también con los jóvenes. Gutiérrez. Y el que tiene que dar un golpe de calidad y un salto de calidad, que hay que decirlo, es el Tecatito. Desde que llegó, no, claro, no ha funcionado. Pues el tema de Canales es diferente, el tema de Canales por una lesión. Yo confío mucho que si Canal está recuperado va a ser del aporte que todos esperamos. El tema de Tecatito es donde a mí me entran muchísimas, pero muchísimas dudas. Y el tema es que no hizo pretemporada y no está físicamente al 100, lo hemos visto. Los problemas musculares o de rodillas, perdón, no musculares. Los problemas de lesiones, quise decir. Es complicado. El tema del Tecatito es un tema para analizar porque viene como figura, porque viene de Europa y porque hasta ahora no ha rendido. Ya lo platicaremos más adelante porque está interesante si estará o no estará previo a la primera jornada del Monterrey enfrentándose al Puebla. Ya lo platicaremos, pero lo que sí tenemos es la entrevista, el 1-1 que tuvo Diego Armando Medina con la nueva joya del Monterrey, Corcho Rodríguez. Jorge Corcho Rodríguez, muchas gracias por estos minutos para tu DN. Jorge, ¿cómo te has sentido en estos primeros días en general en México, en la ciudad, con el equipo, con el grupo, los primeros entrenamientos? Cuéntanos un poquito. Bueno, buenos días. La verdad que muy bien. Bueno, la ciudad mucho todavía no conocí, pero el grupo muy bien. Desde que llegué, toda la gente del club me está tratando muy bien, me está haciendo sentir muy cómodo. Y la verdad que eso a uno le da confianza y le da comodidad para adaptarse rápido.
Pero bueno, también sé que hay un gran equipo, un gran grupo de jugadores y bueno, vamos a ver cuando me toque, si estoy a la altura de lo que es este equipo, ponerme a punto, igual que los chicos, ellos vienen de una pretemporada dura, yo tal vez no la hice, entonces creo que es eso solamente, pero bueno, estos días que estuve acá entrenando con ellos, la verdad que me está haciendo bien y me estoy adaptando rápido, por suerte. ¿Con qué mentalidad, sueños, ganas vienes a México? Bueno, las expectativas son muy altas, porque desde que salió la oportunidad, un club grande, un club que aspira a pelear cosas, a salir campeón, era un reto, la verdad, que muy lindo. Y nada, desde que me enteré, muy contento y con la ilusión de poder conseguir cosas importantes acá. Ya para terminar, el aficionado en ti, ¿qué va a encontrar? A partir de que debutes en la cancha, ¿qué va a encontrar en Concho Rodríguez? Bueno, yo creo que el sacrificio, el esfuerzo, eso es algo que lo tengo claro, que sé que sin esfuerzo, sin sacrificio no se puede conseguir nada. Y después, bueno, espero que sea algo seguro para el equipo, que le dé algo de seguridad, que le dé confianza al equipo para a la hora de atacar, saben, que sepan que voy a estar ahí para defender, para ayudar, ser ahí un poco la voz de mando, pero para ayudar al equipo. Yo siempre digo que mi rol es ayudar al equipo, ayudar a mis compañeros, tratar de jugar en base a las virtudes de mi compañero. Entonces, yo veo que va más por ese lado. Y la última, Corcho, es difícil iniciar un torneo pensando que el único objetivo es ser campeón, porque tal vez es mucha presión. ¿Ustedes cómo lo toman? No. No, porque, o sea, todos queremos lo mismo, todos tenemos un mismo objetivo, entonces hay que arrancar firme, y más estando en nuestra casa, así que no creo que no hay presión. Gracias, Corcho. No, por favor. Gracias por este 1-1, Diego Armando. Aquí están los números de Jorge El Corcho Rodríguez, 28 años, 139 partidos, 2 goles, 6 asistencias, 4 amarillas, 11.680 minutos. Eso con el Banfield y después con Estudiantes, 134 partidos, 2 goles, 4 asistencias, 20 amarillas. Bueno, sí le gusta al muchacho meter la pierna y 11.250 minutos. Campeón de Estudiantes, con Estudiantes en la Copa Argentina. Aquí están las altas y bajas de Rayados. Las altas, Jorge Rodríguez y Brandon Vázquez. Y las bajas, como ya lo platicamos, Rogelio Funes Mori, Joao Rojas, que estaremos viendo qué pasa con su contrato, y Jonathan González. Son 3 bajas únicamente por parte del Monterrey. La realidad es que se hizo, creo, el esfuerzo, Diego Armando, porque por lo general en esta ventana invernal no hay tantos cambios, ¿no? Sabiendo la poca adaptación que tiene el futbolista, y el Monterrey decide irse por Jorge El Corcho Rodríguez, investigando, hacen muy buenas referencias del futbolista, sabiendo también, Diego Armando, Sergio, que era la segunda opción del equipo del Monterrey. Sí, lo importante del Corcho, creo yo, y lo que más resalto, Caro Pibe, es su constancia. Es un hombre que totalmente normalmente jugaba el 90-95% de los partidos y todos como titular. Y es cierto que tiene muchas amarillas, pero casi no tiene rojas, ¿eh? Si no es que no sabe hasta no dónde meter rojas. La pierna. Y creo que a veces de esos son los que necesitamos. Y me cuentan que es un líder nato en el vestidor. Por supuesto que también es lo que más necesita el Monterrey. Sí, a mí me tocó hablar con Walter Arbiti y me habló muy bien en lo personal de él, fueron compañeros, y me habla que puede venir muy bien para el Monterrey. Sabemos que no fue la primera opción, pero no quiere decir que por no ser la primera opción no sea un buen jugador. A mí igual, Diego, y no lo hablamos fuera del aire, me impresiona el tema de los 11.000 minutos en cada etapa, porque vos vas sumando y decís, wow, juega el 100%. Nunca hay un jugador del 100%, pero juega muchísimo. Y es verdad, la pierna le gusta meter la puerta. A mí no me desagrada el jugador que sabe hasta dónde, sabe su límite. El tema de las amarillas es parte de lo que nos da la posibilidad del juego, de saber que no te puedes exceder, hasta con una protesta. Pero este chico no es que las amarillas sean por protesta, es porque es un jugador que juega con el máximo de intensidad. Sí, y muchas veces, Caro, de hecho, una de las anécdotas que tengo en los últimos años, un técnico me decía, lo que nos falta
es asustar por lo menos, por lo menos asustar al rival. Y si no, si no me van a traer a alguien que pegue, de perdido tráiganme a alguien feo, pero que asuste al rival. Ojalá que el Corcho en medio campo lo pueda hacer. Saludos al Corcho, no está feo, lo decimos por la piernita, o al menos eso creo por parte de Armando. Vamos a una pausa. Por la pierna fuerte. Es por eso, por las amarillas. Por las amarillas. Vamos a una pausa y regresamos porque tenemos más. Rayados enfrente ante Puebla, pero hablaremos también del Tano. La segunda será la vencida en el torneo. Ya lo platicaremos. Muy común en nuestra sociedad con la frase que dice la tercera es la vencida, pero para Rayados y sobre todo para su técnico Fernando Ortiz en el presente no aplica. El Tano tendrá su segundo torneo al mando, una segunda oportunidad para convertir en campeón de liga al Monterrey. De no lograrlo, no habrá tercera, por lo que esta tendrá que ser la vencida. Sí, la máxima es la exigencia siempre es la máxima, no hay mínima. Acá es un club donde la exigencia tiene que ser al máximo. El estratega argentino lo sabe, su afición y su directiva lo demanda. Quiero que este equipo sea campeón y vamos a hacer todos los esfuerzos que debamos y que estén a nuestro alcance para lograrlo. Entonces, nunca te voy a decir que vamos a estar satisfechos llegando a una final, mucho menos quedándonos fuera de una. Es decir, en instancias de semifinales, este club tiene que pensar en ser campeón siempre y no solamente en el torneo local, en Conca Champions, en Leagues Cup, en el torneo que juguemos. La manera en cómo el equipo quedó eliminado el torneo pasado en casa, en cuartos de final, los 4 años sin título de liga y los refuerzos que semestre a semestre hacen más amplio, rico y poderoso al plantel. Tienen a Fernando Ortiz, jugadores y dirigentes, con la exigencia a tope. Mejorar, siempre mejorar, no solamente en pasar una semifinal, que es lo máximo que yo logré como entrenador, pero el día a día mejorando, innovando, creando, esa es la meta que yo tengo y obviamente salir campeón. Eso es lo que quiero y pretendo por mí, por Monterrey, por los jugadores, por la afición. Buscaremos eso. Es Rayado sus necesidades, obligaciones y autoexigencia de salir campeón para tener armas y garantizar el proceso del entrenador en turno. Ahí está la nota sobre el Tano. Y bueno, son 26 partidos, 15 victorias, 4 empates, 7 derrotas, 28 goles a favor y 17 goles en contra. Se quedó en cuartos de final al caer contra Atlético de San Luis, aún y que tenía la mejor posición en la tabla. Así fue la era del Tano en este primer torneo. Preguntarles, ¿qué tendrá que mejorar el Tano? ¿Dónde viene el área de oportunidad? Entiendo, y yo alzo la mano, que va primero en defensa, ¿no? Creo que Monterrey nunca se hizo sólido en defensa. Creo que también las lesiones. Nunca pudo utilizar el 11 con el que le hubiese gustado. Repitió muy pocos 11 por las lesiones. ¿Dónde le ven el área de oportunidad? Fíjate, a pesar de esa percepción que creo que la mayoría tenemos, pibe. Totalmente. Fue la segunda mejor defensa del torneo. Solo sí. Un gol menos del América. Yo, sinceramente, el área de oportunidad son los momentos claves. Sí. ¿Por qué? Porque perdiste 3-0 el Clásico, perdiste 3-0 contra el América. Y perdiste en los cuartos de final. Ahí fue donde falló, si le quieres sumar, porque en estos números que nos presenta la producción también viene la League Cup, pues bueno, fallaste en semifinales, ¿no? Entonces, creo que ahí es el tema. Lo demás, sinceramente, con todo y tantas lesiones, pues el equipo avanzó. Mira, aprender a tener también un equipo con respuesta cuando el resultado no es el adecuado. ¿A qué me refiero? El día de San Luis. Yo el día de San Luis me quedé con una imagen de un equipo que cae el gol de San Luis y se terminó el partido. Minuto 49. Y eso no puede pasar. Faltaban 40 minutos más el descuento. Estabas hablando que faltaba todo un tiempo y el equipo bajó la cabeza. En muchos casos bajó la cabeza. Quizá el que más encaró fue cuando entró el Chespi. Imagínate que un chico que recién está iniciando en esto le dan la pelota y quiere intentar más cosas que muchos que se veía
No digo que no la querían, que es un equipo que no tiene ese hambre o esa respuesta, porque después hay que separar en dos la etapa del Tano, lo que es la liga y la liguilla. Me parece que en la liga, a pesar de las lesiones, lo hizo bastante bien. Y la liguilla es donde está quedando a deber, donde preocupa que no puedan dar ese... Y no solamente lo del Tano, lo que pasó anteriormente, son 4 años que en liguilla se vienen no haciendo bien las cosas. En liga, me parece que los 2 últimos torneos, el de Bucetti y el del Tano, el equipo no lo hace mal. No, al contrario, 40 puntos, y luego un segundo lugar con 33, ese segundo lugar con muchos lesionados. Me gustó lo del Tano, el arriesgar, porque, a ver, pueden decir por obligación, pero él lo hizo así con los jóvenes. Me gustó el ingreso de Garza, me gustó el ingreso del Chespi. Me parece que Monterrey tiene con qué abajo, pero también me preocupa mucho ese bajar la cabeza, ese equipo que no tiene esa garra o esa intensidad como para decir, ok, me hiciste un gol al minuto 49, ahora voy y te meto 3. Porque el primer tiempo contra San Luis, Monterrey jugó muy, pero muy bien. Me parece que hasta se quedó corto. Hablo el primer tiempo de local, porque de visitante, acordémonos, los primeros 90 minutos no fue el mejor de los partidos del equipo de Rayado. Y no tuvo respuesta, y eso a mí me preocupa. Sí, estoy de acuerdo con eso, pibe. Fueron 4 tiempos en la liguilla. Te dominaron en 3. 3 malos. Correcto. Y solo 1 bueno. El tema, Caro, es que seguro vamos a coincidir con lo que acaban de mencionar, pibe, de la liguilla. El tema es que faltan 17 largas semanas para llegar a la liguilla. Totalmente. ¿Qué hacer para preparar ese momento? Sí, a ver. A mí, yo me quedo con lo que dice el pibe, porque hablamos de la poca reacción que tiene el Monterrey en liguilla. Pero yo le había arreglado un poco en League Cup. Porque recordemos que en League Cup le hacen goles muy temprano y correcto, tiene reacción. Y funciona el equipo. Sí. Correcto. Y remonta. Entonces, cuando nos remontamos o cuando pensamos sobre eso, San Luis, decimos, híjole, pero tenías, ya había solucionado un problema que ya tenías. Entonces, yo a esto le agregaría la actitud del equipo, ¿no? Entiendo que a veces los goles no llegan, entiendo que a veces no estás en tu mejor momento físicamente, pero anímicamente siempre tienes que dar el 100%. Y a mí Monterrey, en el último partido, me parece que no tiene la mejor actitud, ¿no? Y que tendrá que mejorar muchísimo. Y Fernando Ortiz, creo, Diego Armando, no sé qué pienses tú, pero me parece que es o esta funciona o no sé si le vayan a dar otro torneo más. ¿Qué piensas tú? Sí, no. De acuerdo. Creo que, como decíamos, ¿no? La tercera siempre es la vencida. Creo que la segunda para el Tano. No quisiera yo poner solamente que el campeonato sería lo único que salvara la gestión o el proceso del Tano Ortiz, pero sí tendrá que cambiar, pero mucho, un giro de 180 grados, especialmente en esos partidos importantes. Por ejemplo, vas a tener clásico en casa. No, los clásicos, por ejemplo, ya lo dijiste muy bien, los clásicos, los partidos con América, las finales, cuartos de finales, esos son los partidos que Tano Ortiz ha quedado de ver. Exacto, entonces por ahí va el tema. Ahora, si fuera lo de la actitud que dices tú, Caro, en teoría, pibe, entonces sería fácil, ¿no? No, es que se corrigió. Si es la actitud, entonces no es tan complicado. Yo no creo que solamente sea la actitud, es también el jugador, el temperamento y el. Porque lo hice bien, se levantaron partidos que ibas perdiendo al minuto 2, minuto 5. Con el AFC, ¿te acuerdas? Sí, 2-0. Sí, sí. Pero nada, todo bueno. Eso bueno que se había mostrado ahí, vienes a la Liga Mexicana y no pudiste levantar resultados, como el clásico, como el Día de América. El Día de América fue terrible. No, recuerden el partido contra Cruz Azul. Donde... Claro, bueno, ese partido nos tocó estar juntos en el estadio. Y la verdad que ese día, a mí ese día me dejó mucha preocupación lo que vi de Monterrey. Después mejoró defensivamente, hizo ajustes el Tano. El Tano había dicho de una manera jugar que es ilógica. A partir de hoy en día, si no eres equilibrado, a partir de ese día hubo un cambio para bien. Pero me preocupó mucho, Caro, lo que vi, tanto en actitud como en fútbol, el segundo tiempo. Después de dar un gran primer tiempo, a mí me gustó el día de San Luis, me parece que eran 2 goles de diferencia mínimo. El segundo tiempo cae el gol y vi jugadores con cabeza gacha, pero no solamente eso, vi jugadores que ya no querían ni siquiera la pelota. No podés tirar 5 tiros centros atrás de la portería. Le pasó a Maxi. Ahora, yo también sentí que en ese momento al mismo Tano se le nublaron las ideas. Ah, claro, pero ni lo dudes. Sacaste a Fulvio. Ni lo dudes. Ni lo dudes. Cuando necesitaba meter goles. Primer momento que te digo que todos nos dimos cuenta, ya lo sabíamos, que él no es un tipo que muere por su memoria. Exacto. Porque en un partido que yo tengo que ir a buscar un gol, sí, no al último que saco a mi hombre de confianza y mi hombre de gol. Que por más que esté en un mal día.
No, y había marcado. ¿Sí? Pero por más que ese día haya tocado cinco pelotas y haya perdido, prefiero tener a Funes Mori que me puede hacer un gol a tener, mirá lo que te digo, yo me lo hubiera jugado a sacar un medio, un volante de recuperación, porque ahí sí es donde tengo que alocarme, ir por todo. Me hubiera gustado hasta un Monterrey viendo un central al final tirado arriba, pero lo dices muy bien, el primero ese día se le nula la idea del Tano, porque saca, ¿qué necesitaba Monterrey para pasar un goles, gol? ¿Quién es el que más gol tiene dentro del equipo? Funes Mori. No lo puedes tocar. Lo sacó. Fíjate, y hablando de esa voltereta, pues me acuerdo que al minuto 90 fue él el que marcó el 3-2 de ese ¿sí? gran partido. Claro, en esa Leagues Cup con Canales, que ahora va a ser como un refuerzo. Pues no lo totalmente, tuviste a Canales totalmente. Prácticamente. Sí. Jugó 5 partidos. Nada aunque más. Ese gol, Diego, recordemos, fue una obra hecha casi casi de Jordi y que muy bien resolvió Funes Mori y llegan a colocarse contra el 3-2. Veremos qué pasa. Vamos a una pausa, regresamos para platicar sobre ahora sí, ¿qué pasará con este Monterrey contra Puebla? El próximo sábado lo tenemos por acá. A ver a Bacchioni. Aquí está Leonel Bacchioni. Le va a pegar. ¡Gol! Bacchioni la cobra con una parsimonia, con una tranquilidad increíble, inusitada. Bacchioni le da el quinto. Le da el quinto título en su historia a los Rayados del Monterrey. Regresaron. El Club de Fútbol Monterrey está diseñado para ganar el campeonato que no ha vuelto a conquistar desde la apertura 2019. A partir de entonces, clasificó a las siguientes 9 liguillas, pero con solamente 3 victorias, 8 empates y 5 derrotas en la fase final, nunca volvió a llegar a la disputa del título. Para el Clausura 2024 repiten la dirección técnica Fernando Ortiz, quien se mantiene como el mejor estratega de la liga en los últimos 75 años. 42 ganados y 18 empates en 74 juegos para una efectividad del 64.9%. Rayados ocupa la séptima posición entre las escuadras que más campeonatos han disputado con 96. Tiene 19 más que los Tigres, pero con 3 títulos de liga menos, lo que se ha traducido en una olla de presión para la institución del Cerro de la Silla. En la obtención de puntos, Monterrey está ubicado en el quinto lugar con 2.898. Solo detrás de América, Guadalajara, Toluca y Cruz Azul. En las postrimerías del campeonato, Arturo Alfonso González y Jesús Gallardo estarán llegando a los 200 partidos de liga. Serán apenas el segundo y tercero en lograrlo, no habiendo debutado con la pandilla. El único que lo ha hecho es Luis Ernesto Pérez, quien vio la luz en primera con Necaxa y con Rayados acumuló 335 presencias. Durante el 2023, Monterrey derrotó a 16 de las 17 escuadras que enfrentó. Solamente le faltó el América, al cual venció a mitad del 2022. Es decir, Rayados es dominador en la fase regular, pero no sabe definir en la liguilla. Ahí está el Monterrey rumbo al 2024 y así están las primeras 5 jornadas. El Monterrey recibiendo al Puebla, después va a la Comarca Lagunera, Monterrey Atlético de San Luis, estará muy interesante, al igual que el Monterrey Querétaro en la jornada número 4. Y en la 5 irá entonces al Estadio Azteca ante el América, esto ya en la jornada 5. A ver, me parece que Monterrey empezará de menos a más y siendo muy... muy respetuosa con los equipos, ¿no? Está Puebla, está Atlético de San Luis, está Querétaro y ya cuando se le va a empezar un poquito a complicar la cosa, estará el América en la jornada número 5, pero me parece tiempo suficiente como para poder armar bien estos 4 partidos y llegar de la mejor manera ante el América, que es el campeón. Sí, a ver, de esos 5 partidos, siendo sinceros, solamente Santos... Porque es de visita también. ¿Por qué de visita? Y América, que hay que ver cómo va ahora a funcionar en el Estadio Azul, son los más complicados. En teoría tendrías que ganar los otros 3, pibe. En teoría los 3, los 3 de locales ganables, y siento que con Santos puedes ir a competir de igual a igual. El partido más difícil y el que no vas como favorito
El único de los cinco que no vas como América. Favorito al triunfo es con América. De acuerdo. Porque va de visitante. En esos primeros cinco. En los primeros cinco le tengo que dar 10 puntos. 10 mínimo. Puntos. Eso sería mínimo. Bien. Mirá lo que te digo. A ver, mínimo en el sentido, veo 3 ganados, 1 empatado y uno perdido, haciendo una lógica. Claro. Después puede pasar cualquier cosa porque es fútbol y porque sabemos que San Luis vino acá y te plantó cara a la derrota empatando un partido que lo hubieras podido ganar. Yo le veo 10 puntos. 10 puntos a Monterrey, cifra. Que inicie de 15-10, no es un mal inicio. Me gusta esa cifra, Caro. ¿Podrían ser tal vez 12? Pues, totalmente. Por eso te digo, es fútbol y no sabemos qué va a pasar. Hay que ver también lo de América, que vos decís el cambio de estadio. Mucha gente puede decir que es exagerado. Pasa sí, que hay estadios que no se te acomodan. Sí, totalmente de acuerdo. Y más el azul, que han batallado un poquito para ponerlo a tono después de que estaba en el olvido, recordaremos que... Imagínate tanto tiempo. Sí, ¿no? Tendrá muy buenos recuerdos para algunos, para otros no tanto. Lo cierto es que, sabiendo estos partidos, me parece, Diego Armando, que Santos no es cualquier incógnita. Hoy creo que Santos la ha pasado mal. Creo que termina por deshacerse de un futbolista que fue muy importante. Caso de Bruneta. Preciado, entiendo que se quedará después de lo dicho. Lo que sí es que creo que este Santos no asusta, me parece. Así como el Monterrey tampoco asusta, ¿eh? Como en torneos pasados. A menos del Santos, de eso, esa es mi lectura. Sí, podría ser ganable. Sí, de hecho, sí. Tú lo estás diciendo, yo estoy de acuerdo que sale como favorito a pesar de ser visitante, pero ha sido una plaza que es complicada. Te complica un poco. Incluso Santos en los últimos partidos. Acá también se había complicado un poco, ¿no? Pues hay que verlo, siempre es una icónica. Santos, mismo Puebla, que tuvo un muy buen torneo pasado. Hoy creo que es una incógnita sin su centro delantero, el Memote Martínez, que se le fue, regresa Cavallini, regresa Ormeño. No, uno habla dependiendo también de cómo anda Monterrey. Si Monterrey anda en su momento y el Tano logra encontrar el once ideal, me parece que tiene que sacar esos 10 puntos de 15 que decimos nosotros. Sí. Y hasta puede ser lo que tú dijiste y que no es aventurado 12 de 15, pero necesita el Monterrey estar bien, necesita estar en un momento futbolístico fino y no pasar todas las cosas que pasaron el torneo pasado, no solamente con las lesiones, partidos que se veían muy ganables, que no se pudieron terminar ganando. Sí, ahora, importantísimo, Caro, creo yo, que concentrarse totalmente en esta fecha 1, porque para este primer partido, no cuentas con el Tecatito, no cuentas, al menos de arranque, con Canales. Eso que no creo que sea que titular. No va a ser titular. De titular es muy difícil que esté. Gallardo no está para arrancar el partido la fecha del 1. Sábado, Caro. O trae un tema ahí en la rodilla. Y pues bueno, obviamente ya no están los que sabemos que se fueron, ¿no? Como Funes Mori, Joao, que ya no está siendo tomado en cuenta. Jonathan González. O sea, prácticamente vas a jugar, no sé si no Brandon. No creo que arranque Brandon y no creo que arranque Corcho. No arranca. Por eso entonces, te digo, prácticamente vas a complicado. Jugar sin refuerzos, de arranque al menos, sí. Y con las bajas que tienes para este torneo. Entonces va a ser bien importante que a pesar de eso... Sacar los tres. Ganarle al pueblo. Totalmente. Coincido. Un Bola que no lo viene haciendo mal. Recordemos que se le indigestó en algunos minutos a este Tigres el torneo pasado. Hablando esto en cuartos de final. Vamos a una pausa, regresamos. Recta final de Acceso Rayados. Y es que las Rayadas con paso perfecto. Ante el pueblo. Bueno, vámonos a lo que fue el resumen de Rayadas contra Puebla en la jornada número 1. Estaba la presentación de las incorporaciones. Entonces, del equipo del Monterrey, bajas creo importantes. Se fue Yamona, futbolista que para mí fue de las consentidas, y por decir consentidas, sino de las preferidas, ¿no? Las que más marcaban diferencia dentro del terreno de juego. También se fue Mariana Cadena. Y bueno, vendría en esta ocasión... tratando de hacer lo mejor posible. Preguntarles, compañeros, el equipo de Monterrey gana por la vía penal, cobrándolo Rebeca Bernal. Hay muchas interrogantes. A mí me gustan las incorporaciones. Te puedo decir que hay un ciclo que también termina en el femenil, que lo podría entender. Pero hoy me cuesta trabajo entender, Diego Armando, que la primera en la carta de bienvenida
sea Amanda Valverde y no sea Carla Rossi. A mí me llama mucho la atención por cómo termina el ciclo de Amanda y por lo que creo que Monterrey quería hacer con Carla Rossi. Al final tuvimos una entrevista hace muy poco con Eva Espejo y mencionaba que la decisión la tomó ella, ¿no? Ir por Amanda. Sí, a mí también me sorprendió el tema de lo de Amelia Valverde. Perdón, Amelia, discúlpame. Amelia Valverde, después de 8 años estar en selección. A ver, el beneficio de la duda y al final el currículum lo tiene. Todos nos quedamos sorprendidos porque esperábamos que Carla Rossi fuera la que tomara la estafeta. Porque este a eso partido, se decía que había venido. Sí, claro. Y este primer partido, Fibi, a mí personalmente no me gustó. O sea, se ganó, pero no me gustó. No, a ver, le ganaste 1-0 a Puebla. Cuando empiezas ganando con un gol de penal de tu jugadora insignia, Rebeca, la capitana, todos pensábamos que goleaba y no fue así. Sí, y tuvo por ahí un par de oportunidades, sí, pero... Sí, obvio. También hay que decirlo, no jugó ninguna de las refuerzos. O sea, vienen refuerzos importantes como me gusta, la central, de Miguel, que va, la de Países Bajos, que va a estar junto con Rebeca. Seleccionada holandesa. Fantástica, bueno, subcampeona del mundo. Viene una delantera guatemalteca que sabe muy buenas cosas de ella, que también estuvo en Europa un muy buen rato. Vienen 2 o 3 más incorporaciones que creo que van a ser muy importantes para este equipo. Y empiezas prácticamente de cero en este nuevo proceso de Amelia. Sí, que tiene que ser candidata nuevamente. Monterrey tiene que estar dentro de las finalistas. Monterrey, Tigre, Chivas y América. Es que en el femenil, lo digo abiertamente, hay mucha diferencia en esos 4 equipos, ¿no? Me parece que Monterrey sí sorprende con lo de la directora técnica. Yo también esperaba lo mismo. Yo cuando llegó y venía con las credenciales que venía y era su auxiliar y su persona de confianza, no dudé ningún minuto que venía para suplirla y ella agarrar el puesto que tanto quería desde que fue campeona, que era el puesto que Eva quería, que era ser directora deportiva. Me sorprendió, la verdad me sorprendió. No sé qué habrá visto, no sé qué habrá pasado. Y también me sorprende que quede como auxiliar. Sí. Porque sí, yo dije, bueno, te traen para un puesto, salvo que estemos todos confundidos y no vino para el puesto que todos pensábamos. Bueno, se anunció que ahora va a ser por la auxiliar institucional, por ¿sí? eso se mantiene. ¿Sí? Lo importante, Caro, al que menos... Que esos cargos duran lo que quiera que dura la institución. Pues, la gente que está arriba tuyo. El que te puso ahí, sí, ¿no? Sí, sí. Digo, lo importante, al menos, a pesar de todo, se ganó. Digo, se ganó y... Lo positivo es que empezaste con esos sí. 3 puntos, pero me parece que va a tener que dar mucho más este equipo, sobre todo en partidos como estos, que son de los que todos sabemos que Monterrey está acostumbrado a ganar por diferencia de más de 2 o 3 goles. ¿De acuerdo? Sí, la realidad es que a mí me gusta que la directiva traiga incorporaciones, como bien lo dicen, son de peso, son importantes, creo que podrán impactar en el juego y en el resultado del equipo de Rayadas. Lo que sí sigue siendo para mí un interrogante es la dirección técnica. A mí no me gusta o no me encanta en sí lo de Valverde. Veremos con el tiempo si nos da la razón o no. Ojalá que al Club de Fútbol Monterrey Femenil le vaya muy, muy bien. Creo que tiene un equipo para hacerlo. Y vamos a esta previa, porque Rayadas se enfrenta y visitará el Hidalgo. Nada, nada fácil. Se enfrentará a una ex Rayada. Chingüe, aquí lo tenemos. Tuzas y Rayadas se verán las caras en la jornada 2 de la Liga MX Femenil. El equipo de la Bella Airosa comenzó con el pie derecho el 2024, al golear por 5 tantos a Mazatlán en el arranque del torneo. Charlyn Corral viene encendida, luego de colaborar con un doblete en la goleada, además de ser la mejor anotadora a nivel mundial en 2023 con 40 dianas. Del otro lado, Amelia Valverde hará su debut en suelo mexicano, tras no poder dirigir ante Puebla por problemas en su documentación. En la fecha 1, la pandilla venció por la mínima al Puebla. Son 16 enfrentamientos entre ambas escuadras a lo largo de su historia. 6 victorias son para las hidalguenses, 7 para las del norte y 3 empates. Además, se conocen bastante bien. En liguilla se han encontrado en 4 ocasiones. En fase regular, Monterrey mantiene una hegemonía de 5 partidos sobre Pachuca. Buen partido el que tendremos y el que veremos. Bueno, recordemos que es la jornada número 2. El día 13 a las 6 de la tarde, el Monterrey visitará entonces al equipo de Pachuca. Muy interesante este encuentro. Pachuca que también acaba de quitarse su estrella, que es Jenny Hermoso, llegando entonces a la Sultana del Norte.
pero con el equipo de los Tigres. Vamos a una pausa, recta final, ahora sí, de Acceso Rayados. Aquí seguimos. Y la parte que le encanta al pibe Verdirame son los pronósticos. Venga, pibe, ¿cuánto queda el equipo de Monterrey contra Puebla? Este año vengo con toda. Gana Monterrey. Bien, gana Monterrey. Bien. Perfecto. Bien. Tiene que ganar bien. Nada más porque dijiste que vienes con todo, estoy contigo, pibe. Va, gracias. Lo que diga el pibe Caro hoy. Gracias. Ok, segunda pregunta. ¿Se queda en ceros la portería de Monterrey? Se tiene que quedar en cero. Me gustaría que Monterrey comience con un partido en cero y ganando bien, tranquilo. Ojalá que sea la consolidación, Caro, del gran torneo pasado, sí, creo yo, de Esteban Andrada, sí, que apagó muchas dudas. Tuvo un buen torneo, es verdad. Perfecto. El equipo femenil, Monterrey femenil, ¿le gana las Rayadas a Pachuca? Pachuca. Voy Monterrey, vos. Muy bravo. Tengo fe. No, yo firmo el empate. Siempre que esté Rebeca Bernal ahí, le tengo fe a Monterrey. No, yo firmo el empate, Caro. Oye, ¿y los tuyos? Hoy viene positivo. Quiero esta actitud por ahí de marzo y por ahí de abril. Ojalá que sí. Nos vamos. Gracias por estar con nosotros. Con América la quisiera. Nos vemos la próxima semana. Esos Rayados. Que sea un buen fin de semana.